la Liga Nacional de Básquetbol tiene campeón. Es de Corrientes y es el Club de Regatas Corrientes. Es un gran momento para el deporte correntino y para el club en particular. No solamente por lo deportivo, sino también por las enseñanzas, por las expectativas que dejan para la juventud, para la función que tiene un club deportivo en una sociedad, sobre todo en estos tiempos donde se necesita mucho la contención. Sí, se ve muy lindo, cada vez más la gente te hace disfrutar mucho más de lo que lo veo un equipo, digamos. Vos te pones contento por lo que lo veas, pero la gente te lo demuestra cada vez más que es un triunfo, es un campeonato que no se ve no se gana todos los años, y eso es algo muy lindo. Yo soy Gladys, llevo muchos años en el club y con esta camiseta ascendimos. Este es el cubre camiseta que usamos cuando ascendimos en el 2004. Uy, está re contenta, re feliz. Feliz, feliz. Mi hijo estuvo en el partido, yo no pude ir. Mi hijo está en Buenos Aires, pero vengo todos los días, todos los partidos estoy acá de este lado, al lado del aro, con esta camiseta. Es un sueño. Trabajé toda mi vida y para llegar acá en Corrientes con las hinchas, técnicos, los jugadores, todo estaba perfecto. Hicimos trabajo todo el año para llegar en este momento y estamos muy contentos ahora. Sí, no, la verdad yo no lo esperaba. Y jugamos muy buen básquet y por suerte se terminó rápido la serie. ¿A quién le dedicas el triunfo? A todo el equipo, a la gente, a mi familia, a mi novia, a todos. Estamos muy emocionados. No hay palabras. No hay palabras para describir este momento. Recién me estoy dando cuenta. Pero bueno, estamos muy contentos. Queríamos darle este logro al deporte correntino, al básquet. Es un grupo sensacional. El cuerpo técnico, los jugadores. Tenían casi definida la liga y seguían concentrados. Tenía ya, en la mañana de ayer, tenía ya la sensación de que íbamos a ganar, que nada los iba a apartar de ese objetivo. Y bueno, todos me decían, vamos, un quinto partido, vamos a jugar en Corrientes, cancha llena. Pero hay que ganar primero, después hablamos lo que quieran. Desde ayer, que lo estamos viviendo desde anoche, ¿no? Lo estamos viviendo como una alegría enorme, una fiesta. Fue un montón de gente, a pesar de que un día de semana laborable, fue un montón de gente para allá. Después del partido no paraba de sonar el teléfono, familiares, amigos, gente de acá. Y cuando ya llegamos acá en el aeropuerto, y ahora acá afuera está lleno de gente, la verdad que es algo increíble. Y esperemos que no termine más esto. Estamos felices de que tanta gente nos acompañe y festejar todos juntos. La verdad es un sueño cumplido. ¿Barrieron? Barrimos, sí, impensado. Estamos todos como sorprendidos. Pero bueno, hemos hecho una serie prácticamente a la perfección y eso se vio.